oiga, ¿cómo le parece? Que son exactamente las 9 de la madrugada. Hoy me tocó madrugar mucho para ir a trabajar. Es que el nuevo jefe, señor, está ahí, vea. Pero yo estaba haciendo unos huevitos revueltos y quería echarle como tomático, pero no tenía hambre. Entonces aquí cerquita, porque yo vivo en Buenos Aires, en el barrio Fátima, hay cultivos de tomate y de otras hortalizas, frutas, legumbres, mejor dicho. Aquí cerquita del pueblo cultivan muchas cosas. Entonces yo dije, no, yo no voy a comprar tomate, yo voy a ver quién me regala por allá, aunque sea dos tomaticos para echarle al huevito e irme a trabajar. Así que vamos a ver cómo me va, si me consigo uno o dos tomates de esos rojos pintones. Ay, mira, por ahí una gallina. O mejor gallina, en vez de huevos con tomate. Buenas. Sí, buenas. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué pues, Dairo, hermano? Bien o no, ¿y usted qué hace por acá, hermano? Por aquí haciendo deporte, hermano, ¿verdad? ¿Cómo así? Mío. ¿Usted le trabaja pues a todo o qué? Gracias a mi Dios, hermano. Usted sabe que el que todo hace y a poquiticos le aprende uno la vida, ¿no? Jorge, lo que pasa es que ya vi que me gané los tomates, ya vi que no tengo que trabajar por ellos. ¿Cómo le parece, Jorge, que estaba haciendo un desayuno y unos huevos revueltos y quería echarle tomate, pero no había? Y aquí cerquita en Fátima cultivan mucho, como por ejemplo en este invernadero, ¿cierto? ¿Llegó dónde era? Eso sí. Entonces, ¿qué hacemos, Jorge, para negociar unos dos tomaticos? No, hágale. Apenas estoy empezando. Ya apenas terminemos, miramos a ver si se los gana o no. ¿Cómo así? O sea, ¿me toca trabajar, pues? Oiga, pues, ¿cómo se sabe, John? Me extraña. Pensé que éramos amigos, Jorge, hermano. Pensé que éramos amigos. No, pero no, hágale. Es que somos amigos, Dairo, sino que es que para que sepa pues, el trabajo del campo qué tan bueno es. Le coja mucho más amor, ¿no? Oiga, Jorge, pero esto aquí calienta bueno. Calienta bueno, esto mejor dicho es tierra caliente, mija. Y eso que este no es nada, en el otro lado de allí, en ese sí se siente más el calor. Eso calienta más que una mano ante la horqueta. Sí será. Bueno, Jorge, entonces primero comencemos contando por qué el tomate se está cultivando pues, en invernaderos, y yo pensé que eso era así al aire libre. Anteriormente sí era en el aire libre. ¿Por qué se cultiva ahora en invernadero? Porque la producción es mucho mejor y la producción viene no solo que es mejor, sino que viene más rápido. Produce más pronto por la misma temperatura del plástico. O sea, usted llegó a cultivar aguacate, ves que aguacate, sí, pues, sé que me estaba imaginando un aguacate con arepa. Llegó a cultivar tomate. Bueno. Llegó a cultivar tomate al aire libre, en invernadero, ¿no? Sí, me tocó trabajar con un señor que cultivaba, pues tenía su parcela de legumbres, pues sí, incluyendo el tomate de aliño, pero no se manejaba así. Imagínese que anteriormente la fibra se les colocaba, era encajonado. Mientras que acá se pone solamente una fibra y ahí se va guiando el tomate. Y en ese entonces solamente se le quitaba hoja, no se le quitaba nada de estos chupositos que se le ven por estos lados, vea. Que esto todo hay que quitárselo. ¿Y por qué hay que quitárselo? Porque eso no sirve, o sea, se le quita fuerza a la, o sea, al tallo madre, que es el que va echando la caja. ¿Hay que quitarle la flor, pues? No, la flor no. La flor es la que va a producir, si usted le quita la flor, entonces va... De la flor sale el tomate, vea. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? En cada hoja, o en la mayoría de las hojas, echa un chupón, o así lo llamamos nosotros, que son estos. Todo esto toca quitárselo. Entonces, por acá, hay unos que están muy grandes, porque he estado un poco acosado, entonces no he tenido el tiempo de hacerlo, pero más sin embargo, pues en este momento lo estoy haciendo es primero lo de la hoja, para darle más aire a la planta. Luego, ¿qué voy a hacer? Acá, como está tan bajito el tuturado es este alambre que sostiene la fibra. Bajarle un poquitico para que descuelgue la mata e irle quitando de una vez esto, que este no sirve. Esto también florece, pero esto le quita fuerza a las otras gajas que son las que va produciendo el tallo madre. Entonces, ¿y eso que crece ya para arriba aquí? Esto crece demasiado. Aquí todavía le falta mucho por crecer. Vea, por decir, esta planta en este momento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gajas tienen por el momento, hasta acá. Esto puede echar 12, 15 gajas. Solo que uno no la deja hasta allá. Uno más bien coge y le corta el copo. Algunos, hay otros que no le cortan. Preferiblemente cortarle, porque eso ya de cierta parte para arriba ya el tomate es muy menudito, entonces no justifica pues como perderle el tiempo a eso. Cuando está costosito, sí,
Pero cuando esto, el precio es muy, muy barato, eso es mejor uno mochar a cierta medida. ¿Y actualmente está barato o está caro? No, en el momento está a un precio muy bueno, está entre 1.800, 2.200 pesos. Entonces tiene un precio muy bueno por el momento. Jorge, cuando usted cultivaba al aire libre, ¿cuánto se demoraba en producir, digamos, la primera camada de tomates y qué calidad tenía a la que tenemos ahora, que es en invernadero, que hace un calor impresionante? Ya estoy sudando. No, la calidad del tomate posiblemente también sea buena, solo que la producción es más poquitica. Por decir algo, aquí hay gajas que tienen hasta 18 tomates una sola gaja. Los que han trabajado pues de tiempo atrás dicen que no es bueno dejarle arriba de 9 tomates, que para que los otros se engruesen. Posiblemente sí. En este caso que he hecho yo, le estoy echando un producto en la raíz, en el sistema de riego, que le ayuda mucho para el engrosamiento del tomate. Yo a esto no le he echado químico, o sea, granulado, como se usa normalmente. Hay unos productos muy buenos que venden acá en Sonsón, ahí por la calle del pasaje. Esos productos han dado muy buenos resultados. O pues yo que los he ensayado, ya uno habla pues por lo bueno que han salido. Y en el riego, o sea, en el agua, se les mezcla eso, se riega y ese es el nutriente del tomate, ese es el abono. Jorge, pero yo que vos coges los tomates verdes, ¿y se tienen no que coger verdes? Como que no, ya está verde ya. Por decir algo, bueno, supongamos, ¿este está qué, maduro o pintón? Ese está pintón. Bueno, este está pintón. El tomate después de que usted lo coge empieza a madurar más pronto. Este ya está hecho. ¿Cómo así? Hecho es que, por decir algo, este ya empieza a madurar perfectamente. Si usted coge un tomate de estos, él se madura, pero por dentro usted lo va a partir, está exprimido, está seco. No le saca el jugo o la jugosidad que debe pues, sacarle. Este, ¿por qué yo digo que está hecho? Porque ya está empezando a pintonear. Entonces va a empezar a madurar muy bien. Entonces, por decir algo, si usted va a la tienda y compra un tomate para el desayuno hoy, usted está lo va a comprar rojito, no más verde de acá, rojo o así, ¿cierto? Y si mañana va a volver, va a encontrar este así mismo. Entonces, si yo los echo todos así, se van a madurar de un día para otro. Entonces ya para el tercer día no va a encontrar usted tomates. O ya los va a encontrar muy sobremaduros, ya, mejor dicho, pues, tirando a malos. Entonces estos no hay necesidad de envolverlos en periódicos para que maduren. No, este no es como el aguacate. El aguacate sí toca hacerle eso. A esto no. Entonces, por decir algo, por eso le echa uno así, entre maduro y pintón, para que haya... para varios días pues el tomateco, o hay gente que también le gusta mucho así, para sí, la ensalada, sí, claro. Ah, o sea, verde también se puede consumir. Sí, claro, totalmente. A mí me dicen que madure para poder que me coman, y no he entendido ese dicho, no lo he entendido. Pues entonces ahí usted no sé de qué se estará perdiendo. Bueno, Jorge, yo vine a trabajar por los tomates para el desayuno. Bueno, ¿cómo es el cuento de coger? ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, sin que usted lo dañe, pues obviamente usted no va a maltratar la planta. Usted va a mirar solamente los tomates que estén buenos para cogerlos, sean grandes o pequeños, pero que estén pintones o maduros. ¿Listo? Por ejemplo, este que está chiquitico. Que también este se puede coger. Eso sí. Igual de tomate, ese no se echa para el mercado, pero eso no falta por ahí el que le gusta hacer el ahogado. ¿Se dice cómo es? Ahogado. ¿Ahogado? O ahogado. Ah, no, yo ya, creo que ya entendí. Muy bien. Sí, porque nos ahogaríamos, ¿no? Sí. Bueno, listo. El ahogado, y les gusta mucho ese pequeño. ¿Y por qué? Porque esto lo licuan y ya hacen el... Ah, ya se hace listo. Exactamente. Entonces por eso. Pero ese no se echa pues para el mercado. No. Bueno, entonces guardémoslo por acá, yo lo entrego ahorita. Por decir, usted coge y mira las gajas que tienen tomate, ¿cierto? Y usted va a mirar de pintón a maduro, ¿cierto? No maduro el de Venezuela. Entonces eso es lo que usted va a hacer, va a coger... entre grande y pequeño, pero que esté maduro y pintón. Por ejemplo, ¿cuál no se cogería? Si usted me dice, no coja este porque este no me puede, o sea, coger. De aquí ya no se coge ninguno. No, por ejemplo, yo cogería este, ¿no? No, ese todavía le falta. Ese para la próxima semana sí estaría ya así como este. Más o menos. O sea que ese se deja. Esta sí no se manipula, porque esta mata tiene peste. Ah. Así no, entonces, ¿por qué gripa tiene todos los tomates maduros en este momento? Porque no se ha manipulado. Por lo mismo, porque como eso se puede traspasar a las otras plantas, entonces más bien la dejamos quieta. ¿Y no sería mejor en este caso arrancarla? Eso es lo recomendable.
sacarla, pero muy, o sea, toca es como empacarla en el momento en una bolsa o en algo pues que uno no salga directamente regando como la peste por el resto de las plantas. Has dicho, la enfermedad que tiene esta es como la gripa, bueno, que tenemos los del canal, se nos puede pegar a todos. Exacto. Yo nunca las he sacado, porque igual de todas maneras, si no me ha afectado pues como mucho, por decir algo, que se me apesten 4 o 5 alrededor, en este momento estas dos de acá. No más, no tengo pues así como conocimiento de algunas otras en el lote. No sé por qué en esta parte se me apestaron las dos, fueron las de malas, las defensas bajitas. Eso sí, no eso tomaron vitamina C. Exactamente. Bueno, ahora entonces, ¿con bueno, un balde o qué? Entonces venga, que por allí hay un baldecito, yo voy a terminar este acá para vaciar y empezar de nuevo. Bueno, a usted le va a tocar sin guantes. ¿Y por qué coge usted con guantes? Porque esta mancha del tomate es muy difícil de sacar. Entonces, como uno hace otras cosas diferentes a esto, la presentación de las manos siempre es como indispensable. Entonces es mejor cuidarnos un poquitico. Siendo que el tomate es muy delicado, no se puede golpear mucho. Porque sí, porque se puede destripar, reventar o si lo manipula mucho se va ablandando y eso ya no tiene una maduración perfecta. Hay que tratarlo como señorita, pues. Exactamente. Listo. Muy delicadamente. Bueno, Dairo, entonces usted va a ir por este hilo de encima, yo me voy a ir por el de debajo. Uh-huh. Apenas lleguemos al otro lado del extremo del plástico, volvemos a voltear por otros de encima haciendo lo mismo. Ay, Virgen Santa, entonces. Pues que usted sí debe saber la diferencia del verde y el maduro y el pintón. No, es que a mí me dicen que madure cada rato, entonces no conozco la diferencia. O sea que usted no va a poder madurar nunca, ¿o qué? Ojalá no. No, es por ejemplo, este que cogí, ¿está bien o no? Sí, ese está bueno. Bueno, Jorge, cuénteme un poquito, ¿usted toda la vida se ha dedicado a la agricultura, a esto del tomate o no? Pues mucho tiempo de mi vida, sí. He trabajado mucho pues lo que es la agricultura, aunque de un tiempo pues para acá ya he trabajado en algunos otros lugares, porque la agricultura, no sé si será un poco desagradecida o el desagradecido será uno, pero a veces uno le mete una inversión más o menos a cualquier tipo de cultivo, y cuando a uno le toca de pronto vender barato o por X o Y motivo se pierde el cultivo, uno se desanima mucho. No solo que se desanima, sino que pierde la inversión que le hizo. Y hay veces que uno se queda hasta sin con qué volver a sembrarlo. Es verdad, Jorge, la agricultura pues en Colombia es como muy mal... Muy mal paga. Sí, muy mal paga. Tristemente sí, es así. Tristemente, es verdad. ¿Y ha cultivado tomate toda la vida o se ha dedicado pues no, a otras...? Tomate últimamente pues acá hace que 3 años más o menos empezamos con esto. Y ahí vamos pues, o sea, y es una cosa que, como dices, la comida no se pierde. Así sea barato, pero eso se vende, ¿cierto? Entonces, uno pues como que a esto por eso le sigue como insistiendo. Y el tomate, lo bueno de esto es que bajo el invernadero, desde que esté bien administrado, esto es muy bueno. O sea, porque la producción es muy buena y no tiene uno pues como percances con el tiempo, pues lo que es la lluvia o el verano, porque si se le hacen los riegos adecuados, usted tiene el cultivo bueno desde que empieza hasta que termina. Jorge, hablando del riego, como estamos pues en un invernadero, aquí la lluvia del ambiente no cae. ¿Usted le toca con una regadera pasarse por matica o qué? Ve acá, no se ve muy bien por lo que estamos haciéndole la poda de la hoja. Y también tiene pues algo de hierba, pero esto, en estos días hay que tirarle algo de fumigado, mata maleza pues, para esta hierbita. Esta manguerita o esta cintilla negra es la que manipula el riego. Esto es por goteo. En este caso pues acá está por sistema de goteo. Entonces, ¿qué pasa? En la cabecera del lote tenemos una caneca instalada y ya de ahí se hace el riego. Ya uno mira pues el acorde del agua que se vaya necesitando, abre la llave y ya esto empieza a botar el agua. Ahorita más tarde miramos y hacemos un ensayo y miramos cómo hace el sistema de riego,
para que lo vean. También miran pues lo que es la parte del pozo que tenemos pues de almacenamiento, que siempre pues hay que mantener bastante agüita almacenada, porque a veces los tiempos, cuando es de mucho verano, el agua se merma mucho y hay que tener agua almacenada para que a esto no le falte, porque esto, la vida de esto es el nutriente que se le eche en el agua y el agua que sea indispensable. Tampoco excederse, pero que no le falte pues la gotica diaria. O sea, diario tiene que... Diario hay que regarlo. Diario hay que tenerle agua. Sí, diario hay que tenerle agua, porque si usted deja pues secar la mata, en este caso por decir algo, si usted la deja secar la tierra, ¿ella qué va a hacer? Ahorita les muestro, de pronto por ahí hay alguna matica. El tomate se madura acá por la parte de abajo, se empieza a madurar y a quemar. Entonces, ¿eso cómo lo llaman los que conocen acá? Eso lo llaman es que culillo. ¿Qué es? Que se empieza a madurar por acá y empieza a podrirse. Entonces eso es debido a que le falta agua a la planta. Uh-huh. Si se le echa mucha agua, ya lo que es la mata se va a empezar a goterear o a las plantas se dicen apestando. En el caso como las que vimos anteriormente, que yo creo que eso fue lo que pasó con esas de allá. Ah, sí. Jorge, además de tomate, ¿vos has cultivado otra cosa o se le ha dedicado pues a otro tipo de frutas o de hortalizas? No, lo que más hemos cultivado pues es más que todo lo que es la papa fina, ya lo que es arveja, frijol, también lo que es la papa criolla. O sea, se le ha tirado pues como si a lo que es la gran parte de la agricultura. Lo que es así pues como en esto de verduras y eso así, eso más bien poco. Yo eso sí como que no he hecho pues como el intento de hacerlo. Pero igual pues yo hace ya muchos días que no trabajo pues como la agricultura acá, porque tengo pues estos pedacitos, o pedacitos no, porque en este momento yo tengo, en este de acá tengo 1500 matas sembradas. Y en el otro que tengo allá atrás, tengo 3600, que esas apenas las sembré la semana pasada. O sea, esas no están tan crecidas como esas, no, no son semilla. Esas están apenas empezando a despegar, apenas están empezando pues a coger el nutriente que ya les he echado en el riego. Y apenas les estuvimos colocando ya esta semana lo que fue la fibra para empezar a enredarlo. Jorge, ¿la semilla de este tomate cómo es de conseguir? ¿O es fácil acá? ¿Hay de buena calidad? ¿De dónde la conseguiste? Bueno, eso es un punto muy, muy importante. Yo primero pues la conseguía pues con algunos conocidos, la encargábamos de Bogotá. Sí. Bueno, y últimamente una que sembré en el otro lote, que es donde ahora tengo pues las 3600 plantas, sembré una ahí y no me quedó gustando mucho porque la producción fue muy baja y la semilla salió como muy regular. No lo digo porque me pasó solamente a mí, a varios les pasó lo mismo con esa semilla. Entonces, ¿qué pasó? Acá en Sonsón han montado varios germinaderos. Sí. Yo el que tengo conocimiento pues de alguno es el de allí de Tasajo. Ah, el buen plantar de Tasajo. Nosotros estuvimos allá mostrando pues como el sí, proceso de la semilla. Estuvieron por ahí a esos lados, ustedes me di cuenta. Y es muy, bueno, muy técnico el proceso. Yo, desde que ellos empezaron a hacer el rancho, pues, porque el muchacho que, el dueño pues del terrenito allá es familiar. Entonces eso pues él como que hizo un negocio pues con la empresa, no sé cómo será la cosa pues con esta muchacha que administra eso. Y entonces ya empezaron a promocionar las plantas y decidí ensayar con este lotecito. Estas plantas de acá las traje de allá y la verdad me parecen espectaculares la producción de esto. Porque no solo pues que tiene mucho, mucho tomate la caja, sino que el avance del tomate ha sido muy bueno. Entonces me gustó mucho. Las otras 3600 que sembré allí también las encargué allá. Porque igual de todos modos pues uno tiene que ensayar y mirar a ver las plantas de donde las trae. Yo pienso que son, o sea, se asimila muy bien en este lado, porque el clima de Tasajo y de acá de Sonsón es muy similar. Sí. Aunque acá se siente pues más el frío, pero igual de todas maneras usted imagina una planta de estas desde Bogotá. En Bogotá sí el frío es más que acá en Sonsón. Y otra cosa pues que el ambiente pues de más cerquitica esté mucho mejor.
Entonces ya decidí es trabajar con las plantas de edad de tasajo. Y en esta pues que tengo acá en este momento, que ya llevo 20 días cogiéndole, me ha parecido muy buena la producción. Jorge, ¿y el proceso técnico lo haces todo vos o se asesora con alguien? O digamos que eso no tiene muchos requerimientos técnicos desde la cultivación hasta la recolección. No, esto es como todo, esto requiere pues de mucho manejo, ¿cierto? Y uno, usted sabe que uno, todo lo que aprenda le sirve, no uno se las sabe todas. Uno a veces sabe de pronto más cositas que alguien, pero no se las sabe tampoco todas. Acá uno, yo pues me asesoro a veces con compañeros que tienen también invernaderos, o en este caso a veces pues también vienen estos técnicos de agrónomo, ¿cierto? ¿Ellos por qué vienen? Ellos vienen también no solo pues por llevar un control de la planta, sino pues para uno consumirle los productos a ellos, ¿cierto? Usted sabe que eso es como todo, pues uno tiene que darse a conocer el mercado para poder vender, ¿cierto? Entonces acá en este momento pues me han visitado lo que son de dos empresas, lo que es de Bayer y los de Invexa. Y ellos pues sí vienen mucho acá y ellos me sugieren esto, lo otro. Y ya uno mira cuál es la más acorde pues al procedimiento y ya se va uno acoplando a ella. Pero sí, o sea, uno también se ingenia sus mañitas con esto. Uno ya pues, usted sabe que uno metido en el cuento es donde sabe o conoce mucho del producto. Yo creo, Jorge, que a usted le hace falta un paso y es la supervisión pues del producto. Ajá. ¿No? Que uno tiene que supervisar. ¿Usted consume, por ejemplo, los tomates de acá? Me imagino que sí. Claro, obviamente. ¿Usted se imagina uno produciéndolos acá y ir a comprarlos a la tienda? Bien costosos. Usted, aquí, así por decir acá, me los pagan por decir en este momento, digamos, a 2.000 pesos. Y yo a la tienda voy por un kilo y me cobran 700 pesos más. 500 pesos más. Entonces, ¿yo cómo voy a ir a comprar allá sabiendo que los tengo acá? No, y el tomate se ve, Jorge, que es de una muy buena calidad. Sí, sí. Sin probarlo y ya dice que es de buena calidad. Imagínese, sin probarlo. Oiga, pues Jorge, claro, usted le rinde mucho. Me está hablando como con la boca llena, ¿por qué será? Oiga, Jorge, usted le rinde mucho, vea dónde va usted y dónde voy yo. Pero le rinde más a usted. Pero de la cintura veo porque ya está descansando. Es que, oiga, no crea, eso cansa mucho, ¿no? No, esto no es que canse, Dairo. Esto es de saberlo manejar. Si usted no está enseñado a trabajar esto, le parece cansón. Pero eso, coger un ritmo con esto y ya usted se va y eso se olvida que le está doliendo la cintura o las rodillas. Usted solamente se está concentrando en lo que está haciendo. Si usted se concentra en el dolor, le va a doler más. Oiga, le cuento que es la primera vez que yo veo un cultivo de tomate. Yo nunca había estado pues en... Es más, no pensé que el tomate nacía, yo pensé que era un árbol o que lo había que arrancarlo de la tierra. Nunca había estado como ahí. Y es que el tomate también es un árbol. ¿Sí? Solo que este es de aliño y el otro se llama tomate de árbol. Que ese es el que utilizamos muy usualmente para el jugo. Aunque este también dicen, no lo he probado, lo mismo que el aguacate, que también queda muy rico en jugo. Porque usted cree que trabajar el campo es fácil o es difícil, o ¿cómo lo considera usted? No, trabajar el campo, pues a veces es un poco complicado. Hay pues cultivos que son complicados. Lo que pasa es que uno, el trabajo que está haciendo, si no lo hace con amor, entonces uno siempre le va a parecer maluco. Entonces uno nunca le va a encontrar pues como el lado bueno al trabajo, sea el que sea. Hay muchos que dicen, no, este como trabaja de relajado, como trabaja de bueno. Vaya, métase para saber a ver qué tan bueno es. Sí. ¿Cierto? Por eso es que uno tiene que poner en los zapatos del otro antes de criticarlo, ¿cierto? Sí, porque muchos dicen, no, este man como trabaja de suave, relajado, hace tal cosa. Vaya, métase usted a ver para ver qué tan fácil es. La cosa no es así. Pero si usted va, por decir algo, yo soy uno que, yo hablo por mí. Yo en el trabajo que estoy desempeñando últimamente, yo soy uno que yo no digo, ah, qué pereza, ya se llegó tal día para ir a trabajar. Sí. Yo soy uno que yo, gracias a mi Dios, otro día más que nos da para uno hacer muchas otras cosas. Yo soy feliz trabajando, haciendo lo que hago. Por decir esto, yo todos los días me levanto. No madrugo mucho, porque igual pues el otro trabajo que yo tengo, ustedes mismos saben pues que siempre es un poquitico extenso. Entonces a veces el madrugo mío acá, muchos a las 8 de la mañana.
cuando no es a las 9, 9 y media, dependiendo de lo que yo tenga para hacer. Pero cuando tengo que hacer el riego y no tengo a alguien pendiente para él, sí me toca madrugar más, porque el riego de esto es muy bueno hacerlo en la mañana. Si estoy cogiendo bien los tomates, Jorge, sí, están, o están buenos, muy verdes. Sí. No, están buenos así. ¿Pero este no está muy verde o qué? No, sí está bueno. Vamos a vaciar y volvemos a empezar a ver. Pero venga, revíseme la fila que no haya. Sí, eso me voy a ir verificando aquí. Dairo, hágale bien fuego. Ah, sí, soy buen trabajador. Él le rinde poco, pero sí, sí, igual apenas está comenzando. Cuando usted inició en la agricultura, pues porque me imagino que lo hizo muy joven. Ah, sí, claro. También le dio duro, le sí, muy duro. Yo cansaba de la espalda, de la cintura. Yo cuando empecé a trabajar la agricultura fui muy joven. Y a uno cuando le están enseñando, a uno le da mucha rabia muchas cosas. Y como mi padre siempre era un poco recio, era muy temperamental. Entonces él, por decir algo, si lo veía uno o charlando con los compañeros del lado o por ahí recostado en la herramienta, él no le decía nada a uno, sino que cuando menos pensaba cogía la barranca y se la tiraba a uno o lo mirabas para no hacer escándalo ante la gente y uno ya sabía a qué tenerse. A mí, yo me acuerdo pues que yo salí de estudiar, inmediatamente empecé a trabajar, a estudiar la primaria. Porque yo vine a validar ya bachillerato, ya, mejor dicho, pues muy, muy adulto ya. Entonces, en ese entonces, me tocó muy duro, porque lo más duro de esto, ¿sabe qué es? Una bomba de espalda. Las fumigadoras, pues, de mano, iba a decir la palabra vulgar, pero maluco. Bueno, entonces, yo me acuerdo que en ese entonces eran las bombas de metal, esas pesadas, no sé si usted las conoce. Sí, sí. Que está inclusive por ahí en los museos, perdón, en esas cosas así, las tienen de reliquias porque son muy bonitas, desde que estén pues bien lavadas, porque ahora tiempo pues, hay gente que no lavaba eso y eso era negro, no se sabía si era una bolsa negra en la espalda o una fumigadora. Y me acuerdo que me tocó todo un día con una fumigadora de esas en la espalda. Esa fumigadora pesa por ahí que 8 o 10 kilos, qué sé yo, más el líquido. Yo terminé estos hombros colorado y la espalda en ciertas partes tallado de esa bomba. Eso fue lo que más duro me pareció a mí. Esto ya es fácil para usted. Esto es un juego. Le digo pues que este es el deporte mío. No, ya sé, si yo aquí uno y claro, se calienta. Mira que ya estamos. Esto jugando. Es un sauna. Claro. Para bajar los gorditos de las famosas mujeres, ¿cierto? Que se vengan para acá a coger tomate. Son los propios. Pero sí, lo más duro pues de esto es como la fumigación. Hoy en día es muy fácil. Inclusive pues acá el cultivo que yo tengo es muy pequeño. Y aquí la bomba de espalda me la terceo muy poquiticas veces. Porque uno ya pues, así como está esta. Venga, Dairo, recuéstelo ahí y vaciamos por dentro. Así como están estos cultivos, manejamos siempre la estacionaria. La estacionaria la ubicamos acá, pues, al lado de la casa y ya regamos la manguera. Y ya uno fumiga y el otro jala la manguera y eso es muy fácil. No solo pues que rinde mucho en tiempo, sino que es muy descansado. ¿Todo este pedazo usted lo tiene que coger en un día? Sí, claro. No, es que esto no se demora mucho para cogerlo. Esto es cuestión de 2 horas, 3 horas máximo. ¿Termina usted de coger todo este pedazote? Porque llevamos, ¿qué? Media hora. No, lo que pasa es que por eso uno en un trabajo no puede charlar demasiado. Ah. Pero no, igual de todas maneras le estamos dando a conocer a usted acá para que aprenda y conozca pues sobre el tema, ¿no? Hágale que no, hágale que ya charlamos. Tampoco menos y cogemos más. Callado, porque otra cosa es uno hablar, pero que se vea el trabajo, ¿cierto? Jorge, ¿usted ya desayunó o qué? Yo ya me tomé 2 desayunos. ¿Sí? ¡Ave María! Usted sabe pues que acá yo vivo como en el campo, porque esto es, pues, que es que semi-urbano, ¿será que es la cosa o qué? Sí. Porque acá estamos en el pueblo y en el campo. Y en el campo yo utilizo las comidas como las manejamos en el campo siempre. Uno se levanta y se toma su buen chocolate con arepa o pan. Ya a las 9 es el desayuno. Que el desayuno es bien trancadito también. Y ya
Si de pronto alguien se acuerda de uno, pero en estos calores, le trae un refresquito, un refrigerio. Si se acuerdan, pues, de uno, porque yo no soy de los que van a buscar a la casa, pues, interrumpir como la labor para ir a buscarlo, no. Y ya al mediodía, si no tengo mucho calor, ya el almuerzo, ya miramos a ver qué, cómo está el ambiente con el almuerzo. Porque a veces uno con el calor como que se le quita la gana de comer. ¡Oílo! A mí nunca me quita la gana de comer. No, oiga, a mí el calor sí me quita la ansiedad de comer. Antes yo entré más trabajo, más ganas de comer. Sí. A uno lo que más ganas de comer le da es el frío. Y como que la comida más indispensable es el desayuno. Usted, por decir algo, usted a las 9 de la mañana ya está con ganas de comerse dos desayunos. Ya desayuna y el almuerzo no es como tan llamativo, pues, que digamos. Aunque también es, pues, necesario, pero no. La indispensable es el desayuno. ¿Cómo va, Dairo? ¿Ya está cogiéndole el tiro? Sí. Oiga, pero si es bueno, si es bueno que mancha esto mucho. Muestra cómo está ya. Yeah. Ah, sí, un poco. Y que fuera que usted ahora fuera y se lavara y le saliera perfectamente como estaba, con sus manos muy blancas, pero va a quedar amarillas. La musiquita, pues. La musiquita ya enseguida la ponemos. A palo seco, no, Jorge. La del ambiente. Pero a usted sí le rinde en forma, vea. No, no tanto. Pero ya casi lo llena de aire. Sí, no vea que sí. Otra horita más y ya lo llena. ¡Ya lo llenó, Jorge! ¿Para cuándo después? Eso es de una. Sin
le va a tocar comprar los tomates para el desayuno. No vas. Ya este paso va, creo que van a ser para el almuerzo, ¿cierto? No, ya ni para el almuerzo se los va a ganar. Uy, se sale uno y qué fresco. Se durmió. ¿Cómo va? No, muy bien, ya casi acabo. Ah, pensé que era que se había dormido el hombre. Ya casi vamos a terminar. Por fin. Esta es la última fila, ¿cierto? Más de medio día para coger esto. Es que yo converso mucho, ¿cierto? Sí, pero hace rato no se sentía. Yo dije, este muchacho fue que se durmió, ¿qué le pasó? ¿Se fue? Ya estaba yo preocupado. Es ya que hace un calor rico. Sí, así es un calor muy agradable. Bueno, y ahora va a ser pues para que nos ayude a bajar los tercios. Hay que bajarlos. A ver si se ganan los tomates. Ni siquiera dos tomates para el desayuno. Bueno, excelente. Bueno, Dairo, ya listo, ya terminamos por hoy. Queda invitado para el lunes. Salgámonos pues, Dairo, de este calor que ya estoy aquí asado. Bueno, al menos usted sí llenó. Y yo lo llené. Sí, pero ¿por qué lo esconde? Pase pues aquí a ver para que se lleve ese tercio. Ah, no, pero es que ahí no hay para revolcar un huevo. ¿Cómo que no? Ahí sí. Bueno, ajustémosle ahí para que revuelva dos pues. Bueno, entonces usted me decía que en la parte de arriba, que es donde estamos, usted hace el riego, que el riego tiene que ser controlado porque está en invernadero. Entonces, ¿cómo se hace en esta parte? Bueno, acá hemos manejado lo que son estas canecas plásticas o de ternit para almacenar el agua. Se les pone pues este sistema con esta llave para uno controlar pues el agua de las plantas. Como últimamente pues ha hecho un poco de verano, aunque ya ha hecho pues frío últimos días, pero decidimos hacer un pozo más grande para almacenar agua para el tiempo de verano, que es este pozo. Este pozo está hecho hace ¿qué? 15 días aproximadamente, lo empecé a llenar la semana pasada. Está de 2 metros con 10 de hondo por 2,20 de ancho y 4,60 de largo. Tiene pues una capacidad de agua más o menos por ahí entre 17.000 y 19.000 litros de agua, que es la que necesitamos pues para regar los invernaderos que tenemos en el momento. ¿Esos litros, digamos que hay una sequía, para cuántos meses le alcanzaría? No, para meses no. Por decir algo, así como el invernadero que tengo allí de las 3.600 matas, cuando estén así como en producción, es recomendable pues echarles más o menos entre 3.000, 4.000, 4.500 litros de agua. ¿Diarios? Diarios, diarios. Entonces esto le daría a uno puede ser más o menos, así como para esas. Lo que pasa es que hay vecino, hay otro cultivo, hay 6.500 matas sembradas. Entonces la idea es que abastecernos con esta para ambos. Pero esto no duraría, le pongo yo, para máximo 2-3 días nomás. Ok, entonces ahora sí llevemos los... Bueno, vamos pues a ver, Dairo, échese usted pues el más grande, el último que llenó. Este moñito. No, pues es que mejor dicho, ese va a quedar usted fajado con ese.
después de traerlos pues de la recolección y se traen acá, ¿qué se les hace acá o qué vamos a hacer bueno, acá? Acá vamos a seleccionar las variedades, que es el grueso, ya un semigrueso y ya lo que es una tercera, que es lo que está saliendo en este momento acá. Entonces acá primero yo saco el más grueso, aparte, para ya luego... ¿Como estos, por ejemplo? Exactamente, sí, el más grande. No importa que estén pintones, maduros o algo verdosos, pues, pero la idea es que quede el mismo tamaño. ¿Demora más este que la recolección, no? No va, esto aquí también es fácil, aunque aquí la que me enseñó fue mi madre a escoger, porque ella era la que siempre, o es la que siempre lo escoge. Y ella fue la que me enseñó a este son para una variedad y estos son para otra. No es trocarlo, ¿cierto? Este lo ponemos a ese lado de allá, que ese es el grande, el extra, pues. Y ya vamos a sacar esta variedad, que es el semi, que se ha puesto también parejo, ¿cierto? Si se encuentra de pronto uno que otro grueso, se puede echar en la estopita que vaciamos primero. Ese está como semi o ese es grande. Así como estos de aquí, se pueden echar en la estopita de allá, que están pues más gruesitos. Y ese, o sea, usted todo lo vende pesado, ¿cierto? Todo o, es pesado. O dependiendo, sí, de la variedad, se lo dan un precio diferente. Ah, no, sí, claro, todo va a un precio diferente, pero igual va pesado, ¿cierto? Por decir algo, los kilos del más grueso totalizan y eso queda un precio. Ya este semi también totalizan el peso y ya queda otro precio. Y ya lo que es la tercera, sí, ya más económico. Pero aquí la tercera, pues es más bien poquita. Porque y desde que uno siembra en la planta. Desde que usted siembra la planta, ¿cuánto tiempo da fruto? A los 3 meses empieza a producir. ¿Y dura 10, 15, 20 años, 15 días? Eso dura, pues depende también el manejo, ¿cierto? Pero hay inverneros acá que los han trabajado hasta 7 meses produciendo. A mí no me ha tocado, pues, porque yo tampoco... pues los dejo hasta ese tiempo, pero máximo pienso yo por ahí 5 meses produciendo, 5 o 6 meses máximo. O sea que pero relativamente dura que sí. Muy poco, ¿no? No, pero yo hasta los 6 meses tampoco he subido, no, sí, pero igual de todas maneras, pues a mí no me gusta pues como dejarlo tanto tiempo, porque me ha tocado precios muy, muy bajos, ¿sí me entiende? Entonces que sea poner uno a meterle a una cosa ya ahí vieja, es mejor organizar otra vez el lote y volver a sembrar para de pronto así... lograr un precio de pronto altico en otra producción nueva. Que esto pues así como está, que es una producción nueva, está produciendo bastantico y la calidad sale pues más o menos buena. Ya cuando está muy avanzado pues el cultivo, ya la producción va bajando, es más menudo, más ordinario pues, entonces lo van a pagar de pronto más económico. Entonces yo prefiero eso, más bien como no dejarlo tantos meses produciendo. Esta sería la media, ¿cierto? Esta sería el semi, sí, señor. Vea, usted ya llenó baldado y pedacito, mientras que yo llené uno. Bueno, entonces a usted todavía le queda por ahí segunda. Ve, semi. Aquí ya vamos a sacar, por decir algo, el malo sí, pues no, se deja acá, ya se echa ahora pues en una... en un balde o en otra... ¿El malo, por ejemplo, cuál está malo y por qué? Así como este no lo despachamos. ¿Por qué? Este, porque ese está muy menudo, eso no sirve. Y así como este tampoco lo despachamos. Uh-huh. Este no tiene pues una forma pues como adecuada para la venta. Y ya vamos a sacar es como este, ¿cierto? Entonces aquí ya qué va a quedar. El rechazo. Sacamos esta tercera y aquí ya queda el rechazo, lo que no se va a vender. Que es en este caso, por decir, todo este pequeñito, ¿eh? Así como esto no se despache, esto no sirve, o sirve pues, ¿sabes? Pues a las personas que les guste mucho el hogao,
esto bien maduro, lo licuan bien con sus respectivos aliños y todo, y ya queda el hogao que Dairo necesita para la arepa y el huevo. Jorge, hemos estado desde el proceso de la recolección del tomate hasta acá, hasta la separación, que es como la parte final, y ya la venta. Gracias por habernos prestado su cultivo y regalarnos de su tiempo, que es muy ocupado y que yo sé que se lo quitamos, pero que gracias pues por el ratico y el momento. No, Dairo, es con todo gusto. Igual, de todos modos, ¿qué más que me ayudaron a terminar de coger toda la cosecha? ¿Qué más le puedo yo negar a usted después de haberme colaborado tanto ahí, no? No, entonces, muchas gracias. Es con todo gusto, Dairo. Termino sucio, manchado, cansado. Y la pregunta más importante, ¿sí me gané los tomates? Sí, claro, aquí los estoy escogiendo ya para que los lleve. Ah, pero el rechazo, pues. No, pues es que esos son los buenos para lo que usted necesita. Me llevo todo esto, Jorge. Maravilloso. De los buenos, para que no diga, pues, que